Mundo Mex, la agencia de viajes oficial de los Tuzos en el Mundial de Clubes. Viaja a Abu Dhabi con Mundo Mex. Presenta. Los octavos de final de la Copa MX Apertura 2017 para los Tuzos del Pachuca se jugará este miércoles 25 de octubre y los pupilos de Diego Alonso serán anfitriones de los Cañeros del Zacatepec, partidos que ya tienen una rivalidad muy añeja. Los hidalguenses llegaron a esta instancia en la Copa MX luego de terminar la fase de grupos como primero del 8, con 10 unidades, seguidos de Querétaro con 5 y los cimarrones con solo una unidad. Por su parte, los de Morelos terminaron como segundo del grupo número 5, con 7 unidades, siendo superados por Cruz Azul con 8 puntos y Tigres con solamente una unidad. La referencia más vigente que se tenga entre estas dos escuadras nos remonta a la final del ascenso de 1992. El primer partido jugado en el Ingenio Cañero terminó con marcador de 2-1 en favor de los del Coruco Díaz. Manuel Castrejón con el toque. Juanito Salas. ¡Gol de Fred Mesa! La vuelta y definitivo partido se registró en el vetusto y desaparecido Revolución Mexicana. Ahí los Tuzos, comandados por Benjamín Fal España, igualaron el global a 2 tantos, con anotación de Roberto Sandoval. Viene Alejandro Bravo, el servicio, ¡gol! ¡Gol! El invitado a la fiesta grande se definió en tanda de penales. Después de 22 disparos, llegó el definitivo y fue Manuel Padilla de los Tuzos quien le dio el título a los de la Bella Airosa, que regresaban a Primera División después de 19 años de larga espera. ¡Listo con el portero! ¡Listo para el silbatazo! ¡Manuel Padilla dispara! ¡Gol! Primera División. La tabla general de la Copa MX Apertura 2017 ubicó a Pachuca en el quinto puesto, con 4 jugados, 3 ganados, 1 empatado y sin derrota. En tanto que Zacatepec terminó como 12º, con 4 jugados, 2 ganados, 1 empatado y 0 perdidos. Octavos de final de la Copa MX. En su edición Apertura 2017, Tuzos del Pachuca contra Cañeros del Zacatepec. Miércoles 25 de octubre, 19:06, tiempo del Centro de México, Estadio Hidalgo. Nadie te pone tan cerca del Mundial de Clubes como la agencia de viajes Mundo Mex presentó.